Hola, hola amigos, bienvenidos a una nueva emisión de Bloom, como todos los jueves, acompañada de María José. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿vos Sofía cómo estás? Súper contenta. Contame rápidamente, esta semana, ¿qué tal, cómo la pasaste? ¿Qué tenemos preparado para este programa? Tenemos un poco de todo, como siempre, un poco de interés general, también notas callejeras, como siempre, así que... Y también estuvo la profesora María Hussein, con un pequeño... tips de gimnasia. Sí, para las chicas. La semana pasada, hace unos programas anteriores, fue para los hombres, en esta ocasión para las damas. Para las damas. También estuvo acompañándonos una de las alumnas de SP Model para mostrar los ejercicios que ustedes que están ahí en casa los pueden realizar. Son muy fáciles, muy cómodos. Yo diría que no nos dejemos estar para el verano. Porque así es, ya podemos ir a empezar, y no solamente para el físico, sino también por la salud, hacer gimnasia, ¿no? Es recomendable. También, el tema de las notas callejeras, ¿querés que lo nombremos ahora o dejemos en suspenso? Te puedo decir que es un tema muy lindo, bueno, no muy lindo, un poco triste también para algunas personas, pero a ver qué opinan hoy en día los jóvenes, como también las personas mayores, a ver si perdonamos o no perdonamos ciertas cosas. Perfecto, bueno, también estuvo la señora Patricia Gálvez charlando con nosotros sobre temas puntuales con respecto a lo que es liderazgo, quizás cómo llevar la vida propia en sí. Ella es coach, así que estuvimos charlando. Majo, me gusta mucho tu look. Muchas gracias, el tuyo también. Bueno, en esta ocasión llegó el momento de los agradecimientos. Y bueno, agradecemos a las chicas de Perfumería Cortaza por mi maquillaje, como siempre. También agradecemos a... al Hotel Tucumán Center, muchas gracias por prestarnos este hermoso lugar para grabar. También agradecemos nuestros looks a Valentino, que está ubicado en el Shopping del Solar, local 89, planta baja. Pueden visitarlas, van a ver muchas prendas lindas, cosas con que vestirnos. También alquila vestidos para fiesta, así que pueden llegarse. Genial. ¿A quién más agradecemos? Agradecemos a Felicitas Estética, no vamos a olvidarnos de ella, gracias por mantenernos muy linda siempre. También agradecemos al doctor Juan Bonari, que es cirujano plástico, que nos estará visitando dentro de poco. Y a Ser con Estilo, centro de estética. Bueno, llegó el momento de dejarlos con los siguientes avances. En este primer bloque nos encontramos con la profe Mariana, acompañada de la alumna Celeste de la Escuela SP Models. Nos van a mostrar un pequeño tips de gimnasia para que nos podamos hacer en casa. Miradlo. Hola, mi nombre es Mariana Hussein. Y en esta ocasión, después de varias semanas, vamos a presentar unos ejercicios para tonificar el cuerpo. Vamos a trabajar tanto miembros superiores como inferiores para tonificar el cuerpo de la mujer.
estamos con Celeste, que es una alumna de la escuela de SP Model, que nos acompañó a realizar esta rutina para tonificar el cuerpo. Y Celeste, ¿qué tal te pareció? Bien, bastante linda la clase. Bueno, nos vas a acompañar en la próxima semana para realizar otros nuevos ejercicios, ¿sí? Bueno, sí. Bueno, esto fue todo por hoy y nos vemos en la próxima semana. En esta ocasión nos encontramos con Patricia Galvez. Buenas tardes, bienvenida. Muchas gracias, bienvenida. ¿Cómo usted está? También. ¿Cómo estás? ¿Cómo está usted? Bien, muy bien, bien, gracias. No, bueno. Si bien estábamos charlando hace instantes y me dice que es consultor coach organizacional. Así es, ajá. Consultor y coach organizacional. Ajá. ¿Qué significa la palabra coach? Coach. Coach significa entrenar, entrenador. Sí, entonces hoy se está usando en distintas maneras, y coach de vida, es decir, gente que facilita el aprendizaje en la vida de la persona, en lo laboral, en lo profesional, para que vos puedas ir aprendiendo cosas que vos no hoy por hoy, o por tu crianza, o por tu historia de vida, o por tu experiencia, o por lo que sea, no las tienes incorporadas. Entonces, ¿qué es un coach? Alguien que facilita que otra persona aprenda algo que todavía no tiene incorporado para lograr algún tipo de resultado, ya sea en su vida, en lo laboral, en lo profesional, en su propia vida, uno como persona. Genial. Esto es fácil. Es complejo. Exactamente. Es decir, que al ser coach y debe tener buena relación con la gente. Bueno, no lo determina, digamos, ¿no? Es decir, un coach no es alguien que... voy a hablar de mi experiencia. Yo soy una persona común y corriente que básicamente esta es mi profesión. La hago desde hace un tiempo ya. Pero también, como todo, tengo mi enojo, tengo miedos, tengo ansiedades, etcétera. O sea que no, una cosa no determina lo otro, simplemente hay habilidades, quizás uno las puede usar porque las va aprendiendo, pero lo más importante es lo que a uno le pasa a uno con su vida, es la posibilidad que vos tienes de preguntarte realmente qué es lo que yo quiero en mi vida, qué quiero hacer con mi vida, y que eso sea lo más auténtico, lo más sincero posible, lo más conectado con tu corazón, con tu alma, con lo que vos quieras para vos. Patricia, si bien me encantaría que definamos la palabra liderazgo, una mujer, ¿cómo la debe tomar el hombre? ¿Cómo quizás la puede recibir siendo de una mujer? ¿Cómo se relaciona toda esta palabra en la sociedad, liderazgo? ¿Qué pregunta? Bueno, a ver, yo te voy a contar cuál es mi experiencia, digamos, básicamente. Si vos me pedís a mí que defina qué es liderazgo, es cuando los ojos del otro brillan. Eso es para mí liderazgo. Es decir, cuando... y no es naif, es realmente dar más y esperar menos, ¿no? Básicamente. Puesto en mí, básicamente ha tenido que ver con mucha conciencia de mí misma, cada vez más, aprender de mí misma, aprender que yo no me puedo parecer a ti por más que te admire o por más que te tenga como ídolo, sino que lo más importante tiene que ver con la sinceridad, tiene que ver con la autenticidad, tiene que ver con lo que uno realmente le hace bien, ¿no? Y otro aspecto importante dentro del liderazgo es no solamente lo que te apasiona o lo que tiene que ver contigo, lo que te toca la fibra, sino conocer tus límites, es decir, saber hasta dónde uno realmente quiere llegar, ¿no? Por eso el liderazgo no es igual para todos, tampoco es igual entre hombres y mujeres. Ahora, lo que yo creo, o en mi experiencia, yo hoy en la vida profesional me encuentro con liderazgos en hombres, yo trabajo muchísimo con hombres y
realmente encuentro maneras de liderar en un hombre que realmente me sorprenden, ¿no? Es decir, hay hombres mucho más tiernos o preocupados por el ser humano, no esta cosa masculina o dura de los resultados y demás, que es muy distinto en la mujer, ¿no? Es decir, entonces yo en una etapa de mi vida creo que quise ser muy masculina en estas cuestiones, en parecerme, en decir, bueno, hay que competir y hay que ser como los hombres y demás, y con el paso de los años me fui dando cuenta que no, que realmente cuando uno se encuentra con uno mismo, cuando uno está, sabe internamente lo que quiere y lo que no quiere, puede desde ahí ejercer una relación con uno y con el otro desde algo más auténtico. Y fundamentalmente yo aprendí a valorarme más como mujer, o sea, a decir que no hace falta ser tan dura o ser tan o tener algún tipo de esquema en relación parecida al hombre, sino tener cuestiones femeninas que son muy importantes, ¿no? Es decir, yo uso mucho con mis clientes la ternura, uso mucho con ellos el humor, uso muchísimo con ellos esta cuestión de cercanía, de escuchar, de estar contigo y estar interactuando, más allá de que hay un camarógrafo y todo lo demás, bueno, de estar conectada en lo que va pasando. Y creo que para mí, yo hoy lidero mejor mi vida y lidero mejor mi ámbito profesional de lo que lo lideraba hace, no sé, 2 o 3 años atrás. Continuamos con la segunda parte de la nota con Patricia. Mírala. ¿Y qué podemos decir de aquellas personas que quieren ser líderes por ser más que otras personas? Lo que pasa es que el liderazgo es algo individual. No tiene que ver con un otro, no tiene que ver con una comparación. Yo creo que ahí está el error. Yo creo que hay que salirse del error de compararse. Hay que salirse del error de seguir diciendo, bueno, somos diferentes hombres y mujeres. Sí, ya sabemos que lo somos, pero ¿qué es lo que nos puede conectar? ¿Dónde está el desafío de poder llegar realmente a buscar una nueva respuesta, una nueva pregunta, una nueva mirada respecto a los problemas que tenemos hoy? Liderazgo para mí no es comparación. Yo creo que eso tiene que ver con otro espacio. Tiene que ver con el espacio del desempeño, si querés, pero no con realmente liderar. Ahora sí, decimos que liderazgo es personal. Sí. La competencia entre sí. ¿Hasta qué grado es bueno? Porque yo puedo decir, bueno, yo compito con aquel porque yo quiero ser más. ¿Ahí entra en juego lo que es liderazgo? No, para mí no. No, para mí no. Para mí ahí hay un error. Para mí liderazgo es cuando yo me hago mejor a mí mismo, todo el tiempo. Cuando yo estoy enfocada en dar lo mejor que yo tengo para dar. Ajá. ¿Y qué opinas, sí, de la competencia o la competitividad? Que son dos palabras distintas. Totalmente, ¿verdad? Sí. A ver, para mí la competencia es estar compitiendo, viendo qué estás haciendo vos para ofrecer otra cosa, todo lo demás. En el ámbito laboral, yo no tengo la misma idea que se conoce. En el ámbito laboral se la valora mucho la competencia, se dice que está bueno porque si no nos achataríamos y toda la historia.
Bueno, yo no creo en eso, básicamente. Yo creo que la competencia nos hace perdernos de la posibilidad de tener las respuestas, de respuestas frescas, de respuestas nuevas, ¿sí? Entonces no creo mucho en la competencia. Y la competitividad tiene que ver con esto. Si la competitividad tiene que ver con hacerte mejor vos, con que una empresa se haga mejor ella misma, que un destino turístico como Tucumán sea mejor el mismo. No porque Córdoba es mejor o porque Mar del Plata no sé qué, no, sino porque realmente están los talentos y están las gestiones necesarias para yo crecer. La competencia te lleva a la insatisfacción permanente. Y la competencia. Y la competitividad no, la competitividad tiene que ver con hacerte mejor. Si vos estás contento con lo que sos, no necesitas competir. Entonces podemos decir que la competitividad es un paso próximo, quizás el más rápido al éxito personal. Sí, sí, sí. Si vos sos competitivo, sí. Personalmente. Pero, personalmente, claro. Pero la competencia te pone todo el tiempo en un espacio de insatisfacción. ¿Por qué? Porque no sos vos tu parámetro, es otro el parámetro. Desde su punto personal, al poner en práctica cada una de las cosas que nos dijo, ¿cuál fue el antes y el después de su vida? Bueno, a ver, yo acabo de pasar por un proceso muy fuerte de salud, digamos, en el que estuve con riesgo de muerte. Y creo que todo lo que dije, cuando me empecé a dar cuenta que yo era mi propio centro, que para mí era importante que mi vida pase por lo que para mí era importante, independientemente de lo que yo he vivido muchos años. Trabajé muchísimo en el exterior y demás, entonces siempre cuando me pasó esto el año pasado, me di cuenta que yo vivía como en una pantalla, ¿no? Es decir, como la referencia, el otro, de llegar hacia un otro y demás. Y no me daba cuenta de todo lo que me estaba perdiendo de aprender de mí misma, ¿no? Y creo que eso es lo importante, es decir, más allá de aprender de otros, creo que cada uno puede aprender de uno mismo, de las cosas que hace, de las cosas que piensa, de cómo cambiar aquellas cosas que no nos gustan de nosotros mismos, pero no por parecerse a otros, sino porque a uno le hace ruido. Alguna cuestión. Entonces, para mí la vida pasa hoy por ahí, por ser quizás más sincera, más auténtica, más, respetando más mis propios límites, entendiendo de que nadie va a vivir mi vida por mí. La verdad que fue un placer tenerla acompañada. Gracias. Nosotros, la gente seguramente le va súper interesar, y es un tema que hay de qué hablar. Totalmente. Hay muchísimo que hablar. Totalmente. Seguramente la vamos a tener acompañar en próximos programas. Sí, para que la con gente todo gusto. Siga sabiendo, o sea, sepa de qué es lo que estamos hablando. Bueno. No se quede ahí en tilde de decir, ¿qué es esto? ¿Qué es lo que acabo de decir? Me interesa. ¿Cómo la contacto? ¿Cómo hago contacto con ella? ¿Cómo me cuenta? Bueno, con todo gusto. Un placer. Muchas gente. Gracias. No, gracias a vos, Patricia, por acompañarnos. A la gente, ¿algún consejo, alguna recomendación en cuanto a la vida, en cuanto a alguna reflexión que puedan tomar ahora en estos momentos? ¿Qué me sirvió a mí? Realmente todos los días aprender un poquito más a ponerme en el lugar del otro. Eso, básicamente, ¿no? Y a ser consciente de lo que a mí me pasa, pero también de lo que le puede llegar a pasar a un otro. A que un otro es una forma diferente de mí. Algo así. Ese es el complemento. Sí, exactamente. Sí. De eso nos regimos, de eso se trata la vida. Exactamente. Sí, sí, sí. Bueno, sí, sí. Patricia, un placer enorme. Igualmente, amor. Amigos, llegó el momento de compartir el cuarto y último bloque. En esta ocasión estuvimos con María José recorriendo las calles entregadas a nuestra provincia y estuvo charlando con la gente. Normalmente tocan un tema puntual para debatirlo con la sociedad. Mira la siguiente nota. ¿Perdonarían a su pareja que le seas infiel? ¿Qué opinan? No. ¿Por qué?
¿Por qué no? A nadie le importa. Depende, yo creo que depende de la situación que ella me haga a mí para poderla perdonar. Si veo que la situación es muy fea, podría ser que no. ¡Ah! Y si veo que no es tan fea, fue una equivocación de ella porque nadie es santo en la vida. Todos tenemos errores. ¡Cállate ya! No, yo... Va, depende si lo perdonaría, pero después le haría lo mismo, peor. Hay como varios casos. Ella no, él puede ser y vos. Yo sí, pero le hago peor después. ¿Qué ese va a ser? ¿Te gustan las pistolitas? ¿Vos tuviste un babo, un novio fiel? Creo que... ¿Fuera de cámara? Sí. Ya las cosas van a ser otras cosas ahí. Pero bueno, como dice, el amor es el amor. Sí, claro. El amor es ciego. No eres ni 500 días. Fedea. ¿Qué diablos fue eso? Chicos, una pregunta. ¿Ustedes perdonarían que sus parejas les sea infiel? Yo no, tenía gancho, no lo perdonaría. Y yo tampoco, digamos. Bueno, perdona 7 veces, que venía acá. Sí me pasó, no me gustó y la terminé dejando a mi exnovia. Fue feo enterarse que te engañen y yo no engañaría tampoco porque no me gusta que me engañen. Ya me lo hicieron y no me gustó para nada. ¡Ay, qué bien! Tienen cara como que les pasó ya una vez a los dos. Ya me pasó una vez y no quiero volver. Y yo también, y la verdad que no quisiera de vuelta. Hola, ¿nombre? Daniel. Daniel, ¿y vos? No tengo nombre. ¿Qué le pasa a este? ¿La perdonarían que sus parejas le sea infiel? Sí, ¿por qué no? ¿Por qué no? Sí. ¿Sí? Sí. Él era soltero, digamos, le cuento la historia más o menos como es. Y el amigo de él andaba en pareja. Pero una vez, una vuelta, se ha peleado con la pareja. Entonces la chica le tiraba onda a él. Y él la empezó a salir con ella y hoy en día tienen 2 hijos. ¡Le inflaron el bombo! Como que le ha hecho la novia al amigo. Era mejor amigo. ¡Qué suerte tener tantos amigos! ¿Lo podemos nombrar al amigo? ¿Lo nombramos al amigo? ¿Lo nombramos? Bueno. No, no lo vamos a nombrar, vamos a decir la inicial nada más de N. Bueno, N, el tal N tiene que ver esta nota y ya. Si la ve, se va a acordar. Porque él ha sido el traidor, así que... Acá es una pregunta, a ver, no sé si tienen pareja ahora o novio, o el día de mañana tienen. ¿Ustedes perdonarían que les sea infiel? No. Yo no. No, yo tampoco. Y no sé, porque si él está conmigo, tiene que respetar nuestra relación o algo, no sé. No, porque te lo va a volver a hacer a veces que quiera, y no. Te quiero. Y no sé, se supone que él no ama a nosotras, no sé. Hola, don Gato. Que chicas que se mueren y los perdonan, ¿ustedes lo harían o no? No, nada. No, nunca. Haces muy bien. María José, una pregunta. ¿Perdonarías una infidelidad? No perdonaría una infidelidad. Ay, habla bien. ¿Por qué? ¿Y por qué no? Porque se supone que si una persona te ama, no tiene por qué ser infiel. ¿Vos, Rocío, perdonarías? No. ¿Por qué? Pienso lo mismo.
Llegamos al final de nuestro programa. ¿Qué tal te pareció, Sofi? Súper lindo, divertido, la nota callejera que siempre me contás. Tenés algo ahí que la gente te dice. Nos importa mucho saber qué opina la gente, los tucumanos más que nada. Así es. Con temas que vamos tirando, quizás lo planteamos o no lo planteamos, tenemos miedo, no tenemos miedo. Temas pero... que hablamos con amigos a veces y bueno, queremos saber a ver qué piensa la gente mayor como los chicos, a ver si perdonamos, si nos perdonamos. Estuvimos charlando con la gente para saber qué opina con respecto a la infidelidad. ¿Qué opinas con respecto a la infidelidad? Bueno, pienso en mí particularmente que si amas a alguien no tenés por qué ser infiel, así que me parece perfecto, coincido contigo. Bueno, ya estamos a minutos de retirarnos, así que les agradecemos a la gente que nos acompaña como todos los jueves. Les recordemos dónde nos pueden visitar, dónde pueden contactarnos. Nos pueden buscar por Facebook como programa Bloom Up, también por YouTube. Si no puedes ver este programa, nos pueden buscar el día siguiente o la semana que viene, pero va a estar este programa. ¿Por dónde, Sofi? Ingresan a YouTube y nos buscan como programa Bloom Up. Ahí podrán ver todos los programas, toda la secuencia, todas las actividades. Así que bueno, también les recordemos que tenemos fanpage, pueden poner me gusta y seguirnos, estar actualizados con respecto a lo que hacemos durante la semana. Agradecemos nuevamente a Valentino por vestirnos, que está en el Shopping del Solar. A Cortaza Perfumería. Al Hotel Tucumán Center, gracias por brindarnos el espacio para grabar. A Felicita Estética. Y hacer con estilo Centra de Estética. También no nos olvidemos del doctor Juan Bonari, cirujano plástico que estuvo acompañándonos también. Llegamos al final de nuestro programa y los esperamos el próximo jueves 22:30 horas por Canal 5 de Super Canal. Así es. Bye bye. Get a grip.